Para. Atención, atención. Bueno, llegó la cartelera, llegó el momento y arranco. Arranco contándote Cachorro de León. Sí, Cachorro de León es un estreno que vas a poder disfrutar hoy viernes. ¿Y de qué trata Cachorro de León? Primero te voy a decir que el título esconde un poco el secreto de esta obra, porque León, Conchi de León, es la autora mexicana que escribió este texto, en donde la historia va de qué. Bueno, va de justamente lo que a ella le pasó, a esta autora. Le pasa que un día recibe un llamado y su padre había tenido un infarto, padre al que no veía hacía mucho tiempo. Bueno, pero este padre, ¿por qué ella no lo veía hacía mucho tiempo? Porque este padre había sido muy abusivo, porque había ejercido violencia de género sobre su madre. Y ella se replantea, cuando ocurre esta situación, todo ese pasado de violencia, pero también ese pasado en donde no hubo nada grato. Bueno, justamente la obra de lo que va a tratar es de decir, me pasó esta violencia, pero también disfruté de algunas otras cosas en la vida y no quedarme solamente anclada ahí en la violencia. Lo que hace Pinti Saba, sí, estamos hablando de la gran Pinti Saba, de nuestra Pinti Saba, la gran directora, actriz y demás, que dirige este unipersonal que protagoniza Lucas de Rosa, es llevar esta obra al teatro acá mendocino y contarte esta historia que va a cambiar un poquito en cuanto a ese desarrollo original que te había comentado de Conchi León. Y lo que va a plantear es un actor que está en escena, recibe un llamado y pasa algo con su padre. Y él va a tener que ir a hacer todo este recorrido por su propia historia personal. Es unipersonal que tiene humor, tiene drama, pasas por distintos estados y con el sello de la gran Pinti Saba. ¿Esto cuándo lo podés disfrutar? Este estreno. ¿Cuándo? Lo podés disfrutar hoy viernes 13 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro Las Sillas y la entrada es ahí en la boletería del teatro. Bien, me gustó. Yo bien. Sigo anotando, ¿eh? Bien, sigo anotando. Vamos con El Brote. Bien. El Brote. Bueno, El Brote bueno, es una obra que, atención, porque para esta obra, que es un fenómeno de la cartelera porteña, para esta obra hacían reservas con 2 meses de anticipación para ver este unipersonal también, que protagoniza Roberto Pelloni y que está dirigido por Emiliano Dionisi. Por ahí vos decís Roberto Pelloni, no me suena, yo te digo, es un gran, gran, enorme actor, vamos a decir del under, pero no tan under, porque ha hecho muchas cosas quizás no tan populares. El otro día hablábamos esto que decíamos que los actores que habían llegado al Oscar y que no conocíamos esos actores. Hay un montón de talentos que por ahí no son tan populares y sin embargo justamente son actores de mucho prestigio. Es el caso de Roberto Pelloni. ¿Esta obra de qué trata? Bueno, trata de un actor al que le pasa de todo y empieza a confundir la ficción con la realidad. Siempre le dan papeles secundarios, siempre. Pero el día en que le van a dar un papel principal, justamente le pasan un montón de cosas. Hay un homenaje a los artistas, hay un homenaje a los grandes clásicos del teatro. Es una obra en la que se respira teatro y es una clase de actuación, eso. Una clase de actuación por parte de quién, de Roberto Pelloni, que está solito ahí en el escenario y sin embargo lleno de contenido. Y no te pierdas el texto de Emiliano Dionisi. ¿Cuándo disfrutás del Brote? Lo disfrutás este sábado, mañana, sábado 14 de octubre, a las 21:30 horas en el Teatro Independencia. Entradas a la venta a través de entradaweb.com.ar. Te la súper recomiendo, El Brote, y con grandes elogios de la crítica. Genial. Sigamos. Me gusta, ¿eh? Bueno, llega Rotos de Amor. Rotos de Amor. Bueno, una de mis favoritas. Ya había spoileado un poquito acá, Coco. Bueno, les cuento Rotos de Amor en este caso, porque esta también es una obra muy consolidada en la escena porteña, pero que en Mendoza no solo no se queda atrás, sino que desafía lo que se presenta a nivel nacional, porque los talentos, si yo te digo que, por ejemplo, está Marcelo La Serna, Víctor Arrojo, Aníbal Villa y Daniel Posadas, bueno, ya te digo que ese cuarteto se las trae.
Ellos eligen decir que la dirección es de Claudio Martínez porque siempre fue del recordado Claudio Martínez. Entonces es como un homenaje decir que Claudio Martínez. Y les voy a contar un poquitito nomás. Por ejemplo, Víctor Arrojo hace de Rodríguez. Es un hombre que sufrió el abandono de su mujer porque se fue con el profesor de tango. Por ejemplo, Marcelo Lacerna hace de Berlanga. Es el hombre que siempre espera ese amor que nunca viene. O sea, él lo espera y nunca llega. Pero bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa en esta charla de amigos, porque hay que decir que son 4 visitadores médicos. Después está Aníbal Villa. Aníbal Villa que es el mudo. El mudo, ¿pero por qué? Bueno, él cuando pierde a la mujer se queda sin habla, pero resulta que se junta con los amigos y no para de hablar. No para de contarle las cosas. Y después tenés finalmente a Daniel Posadas, que hace de Artemio, que la mujer lo echó porque roncaba un montón. Porque es un roncador serial. Bueno, son 4 personajes que de lo que hablan es del desamor. Lo tocan con mucha piedad a esto del desamor y a su vez con mucha ternura con estos 4 actorazos. ¿Cuándo lo disfrutás? Lo disfrutás este sábado también, 14 de octubre, a las 21:30 horas en el Teatro Tajamar. Entradas a la venta a través de entradaweb.com.ar. Genial, genial. ¿Hay más? Bien, hay más. Me quedan 2 más. A ver. Una es música. Dante Spinetta llega a Mendoza. Mirá. Llega Mendoza Dante. Llega Mendoza Dante y Dante la está rompiendo con su nuevo disco, con su último disco, que se llama Mesa Dulce y que hace mucho funky. O sea, se detuvo en este género y ha arrasado. Porque les cuento, por ejemplo, que en Los Gardel ganó 4 premios Gardel: a mejor productor del año, a mejor canción de rock, a ingeniería de grabación, a mejor colaboración urbana, que la hizo con Trueno. Y además tiene 2 nominaciones para los Grammy. Está nominado como mejor álbum de música alternativa y como mejor canción alternativa, por la que ya ganó un Gardel, que es con El Lado Oscuro del Corazón. Dante Spinetta llega a Mendoza, se presenta este sábado 14 de octubre en el centro, en el Cultural Aurora, en donde están llegando muchos músicos a esta sala que ubicada ahí en Osamis 75 de Maipú, y la oportunidad de encontrarse. Este es un discazo, está considerado por los especialistas como que es el gran disco funky que está teniendo la Argentina por estos tiempos, con unos sonidos. Sonidos, no te pierdas de escucharlo. Hay mucha genética musical ahí. Sí, ¿no? Claramente, claramente. Sí, tiene un ADN, algo le pasa por claro su ADN, sí. ¿No? ¿Y vamos a la última? Vamos a la última, que es Los Monstruos. Pero Los Monstruos no habla del terror. Habla de, justamente recién acabamos de hablar con Cecilia de qué pasa con la maternidad, con la paternidad. Bueno, esta es una obra justamente que habla de los monstruos internos que tenemos respecto a cómo llevar adelante la maternidad. Es un padre y una madre que justifican a sus hijos. Esa es la pregunta, ¿lo justifican? Bueno, ahí se va a dar un desarrollo muy gracioso. Está protagonizada nada más y nada menos que por Claudia Raconto y Gonzalo Vendelé. Y hay que decir que esta obra es multipremiada, que tiene 7 premios Hugo, entre ellos al mejor teatro musical, 4 premios ACE, 4 premios Florencio Sánchez, en la versión mendocina ganadora del mejor musical por los premios Hugo, súper premiada. Es una posibilidad de ver una obraza. Y esto se va a presentar el domingo 5 de octubre a las 20:30 horas, tempranito, en el Teatro Independencia. Y justamente hablando de maternidad, paternidad, en el Día de la Madre, una re linda propuesta. Genial. De todo lo que les conté, ingresan a las redes de Cada Día, ponen nombre, apellido, últimos 3 del DNI, pueden ganar entradas para cualquiera de estas propuestas. Y si no, se van a la sección cartelera del 9.com.